En un periodo marcado por los efectos globales de la pandemia, las medidas coercitivas contra el país, más las insuficiencias propias, la economía de la Isla de la Juventud al finalizar el primer semestre del año cumple solo el 35% de los indicadores medibles. Los ministerios de la construcción, el transporte y la agricultura sobresalen entre los que no logran alcanzar resultados favorables. Se resaltó el papel que deben jugar las organizaciones de base del partido en el seguimiento a los muchos problemas subjetivos que obstaculizan el avance e incrementar la exigencia hacia las estructuras administrativas. Los proyectos de desarrollo local como fuente para potenciar la economía no logran consolidarse a pesar de las acciones de capacitación recibidas. En ese sentido, el intendente reflexionó sobre el poco conocimiento de los empresarios acerca de las medidas adoptadas para viabilizar el desempeño de las entidades y abogó por un mayor vínculo con la universidad. De este punto, de este tema, de poder hacer mucho más con lo que tenemos para que la economía en este territorio se transforme y se traduzca en más servicios y más bienestar para nuestra población, dependerá el futuro de la revolución y el futuro próspero de la isla.